laiguana.tv. 10 años de verdad. Recientemente ha sido sentenciado a 18 años de prisión. ¿Está completo esto, Quibra? Esto está completo, una sola página, ¿verdad? A 18 años de prisión, el ciudadano Ramón Antonio Rojas, uno de los autores materiales de la masacre de Yumare. Sentencia esta que asumimos como un acto de reparación a las víctimas de este detestable hecho y a sus familiares. Es necesario que se sepa que este ciudadano es también uno de los coautores de la masacre de Cantaura. Fue uno de los excombatientes del Frente Guerrillero Antonio José de Sucre, que se acogió a la llamada pacificación del primer gobierno copellano de Rafael Caldera, llamada por los revolucionarios de la época la paz de los sepulcros, ya que los que la acataron, si no aceptaban pasarse al enemigo como traidores y delatores, eran asesinados. De eso hay bastante testimonio. Este individuo, conocido en la guerrilla como el Chino Dámaso, junto con los hermanos Norberto y Alirio Rabanales, una vez captados por los cuerpos represivos, se les encomendó la misión de infiltrarse en las fuerzas guerrilleras, desde donde suministraron la información necesaria para que se ejecutara la cobarde masacre de Cantaura. Operaban bajo las órdenes del cobarde esbirro Henry López Cisco. El expediente de Cantaura reposa en el Tribunal de la Ciudad de El Tigre, Estado de Anzoátegui. Allí aparece señalado Rojas y los hermanos Rabanales. Su imputación y la del resto de los involucrados en esta y otros masacres se inscribe dentro de la Ley contra el Silencio y el Olvido y la Ley de Reparación de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos durante el periodo 1958-1998. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.